Yo me acuerdo que había un lugar que se llamaba el Latin World, el mundo latino. Ahí hacían concursos de aficionados. Y por los domingos de 6 a 8 era el baile del dólar. Y ahí íbamos, pues yo estaba en la escuela en ese tiempo, entré a la escuela aquí, luego, luego, a la Edison, se llamaba la escuela, la primera escuela. Y en los fines de semana, pues me le pegaba yo a veces a los muchachos y todo ahí. Me decía, vamos al baile, vamos allá. No, pero yo no quería ir, no quería ir. Y ya empezaba yo a cantar las canciones, ¿verdad? Solo, entre mí, solo acá. Entonces, tocó que fui al mundo latino ahí. Y ya estando ahí, te voy a notar a ti, te decía, no, 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 no. Pero no te habían escuchado cantar un poquito nomás, No, 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 no. nomás Ahí así. nomás cantaba, había que cantar, pero nada que ver. Y oye, pues sin saber me apuntaron, chingue ahí. Me apuntaron ahí y que, oye, no, sigues tú, Argelio. Ay, sorry. ¿Cuál Con la cantaste? pena y con vergüenza. Canté la canción de Llevando unos ojos negros. En ese tiempo A andaba ver, pegando esa a canción. ver, te sale. ¿En qué tono estaba? No, que no me acordaba. Yo vendo los ojos negros. ¿Quién me los quiere cobrar? Así Algo. corridita. Ay, como ranchita. Yo vendo los ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Oh, esa canción fue la primera que me da de cuenta que me abrió las puertas para que en ese tiempo, en esa noche, andaba donde la fiebre tropical del grupo ese, andaban buscando supuestamente un cantante. Y oye, pues, me vieron y todo, y ahí ya llegamos, o sea, me fui a la mesa con los amigos y todo, y ya vinieron ellos, oye, oye, mira que me gusta, como que andamos buscando un cantante, vamos a hacer un grupo, y ah, sí, pero pues no, yo pues yo no canto, vamos a hacer Te escucharon esa canción y dijeron, Sí, no, escucharon esa canción y lo canté, porque como gané el concurso, me pidieron que tenía que cantar otra, y ¿cuál? Pues yo venía, Ambición. Sí, en ese tiempo andaba pagando mucho la ambición, la de los ¿te humildes. acuerdas de esa? ¿La sabes o no? A ver. Si te podrás ausentar, ¿en qué tono está? En re. Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que dejé de quererte. No te despidas así, que no ves qué ambición volver a quererte. Esa canción, pues, te digo, fue la segunda que canté yo ahí. Estaban buenos para cantar esto de volada, sí, ¿verdad? De cuenta que las picas y de volada, que Bien, no. bien, bien, ya, bien, ¿cómo se dice? El callo de la El experiencia. callo, sí. Oye, los ojos negros, mi abuelita Lupita, la que falleció este año pasado, que en paz descanse, era de su canción favorita. Sí. La cantaba yo con ella, la cantaba todo el tiempo. Yo crecí escuchando esa canción de ella. ¿Sabes quién iba a cantar esa canción en ese tiempo? ¿Quién? El Latin Breed. Ah, Latin Breed. Ese Pero es era muy tejano. vieja, es mucho más Sí, vieja. no, Será de sí, me los. grupo Imagino que tejano. sí. ¿Eh? Grupo tejano. Sí, Sí, grupo tejano. lejano. Oye, y eso es lo que andaba pegando en En esa ese época tiempo, que. sí, Latin Breed, ¿quién más? No, la mafia todavía creo que también existía. Yo me acuerdo, no. Hablaba otro, ¿cómo se llamaba? Agustín Ramírez. Agustín Ramírez. ¿Cómo se llama el señor ese que tocaba el bass y guitarra y que cantaba chelo con él en coro? El de la cumbia, antes de Rigo Tobar y todo eso. El que la rajita de canela y todo Ah, eso. Mike. Ándale, Ah, Mike Lowry, Mike ¿verdad? Lowry, Mike ¿Lo Lowry. conociste? Sí, ¿Sí conociste? también, cómo no, Yo no. sí. Nosotros, porque cuando hicimos el grupo de Tammy Tex, había otro grupo que se llamaba el Panamérica Borrón. Ahí alternamos. Nosotros alternamos con la mayor parte de los grupos. Bueno, pero ya eso me estoy ya, porque antes, después de la fiebre, hicimos el grupo de Chuy y Chuy sus y Los Ángeles. Ángeles y que duró muy poquito, Sí, ¿verdad? duró muy poco, No sí. grabaron ni nada. Creo que grabamos un disco, sí, grabamos un ¿Sí disco. grabaron? Sí, donde metimos una canción mía que se llama ¿Cómo te quiero? Ah, ok. Sí. Oye, Después la regrabamos cuando hicimos Tammy y Tex. cuando la compusiste, ¿por qué la compusiste? ¿Nomás algo te pasó? ¿Nomás así o qué, güey? No No, más, mira, yo no me la sé, también. no sé cuál es. Yo ya no quiero más dejarte sola y triste. Ah, es la que grabaste luego con Tammy Tex. ¿Qué Ese, mona? en la. Yo ya no quiero, No chica. Yo ya no quiero más dejarte sola y triste. Porque tú eres la mujer que yo más quiero. A lo mejor sí se la compuse a alguien, pero no me sí, no acuerdo te ahorita. acuerdas. Pero. Para evitar problemas, mejor no digo que alguien porque...